hemos tenido grandes artistas locales dando clases en el Centro de Expresión Infantil. Es un semillero de arte y de preparación artística para la vida en general. ¿Y cuál es la explicación, o alguien desde los que recortaron estas obras dio algún tipo de argumento, o por lo menos dialogar? Bueno, de lo poco que sabemos, no tenemos notas escritas con información por escrito, digamos. O sea, toda la información que hemos recibido ha sido de manera verbal, y lo que nos explican es que hay un recorte en la FAB, que sería el programa, los programas de extensión de todos los institutos de la provincia. Yo desconozco, por ejemplo, si entre el EWA ha sido así, porque ellos también en 805 tienen una gran cantidad de talleres. Pero bueno, lo cierto es que acá en nuestra ciudad alberga mucha más gente que el resto de la provincia, tiene muchísima más concurrencia a los talleres que en el resto de los lugares. O sea, no puede haber un recorte por igual en todos lados, siendo que tenemos una alta demanda de los talleres libres, de la escuela de música, de la orquesta infanto-juvenil, que trabaja con población muy vulnerable, y del centro de expresión infantil, donde albergamos a 400 niños, niñas y adolescentes, en 22 propuestas pensadas desde la profesionalidad del arte, con la convicción con la que trabajamos. Y lo que es más importante, desaparecieron la figura de la bibliotecaria, que son 8 horas, que es justamente la biblioteca la que nos permite llevar adelante nuestras propuestas, porque todo lo atravesamos a través de la literatura infanto-juvenil. Y la asesora pedagógica tampoco va a estar más. Esos fueron derechos que fuimos conquistando con los años para justamente poder tener una estructura coherente, integral del centro de expresión, y poder funcionar en conjunto y poder pensar las propuestas en conjunto. La asesora nos permite poder adaptar nuestras propuestas en caso de tener diversidades o alguna persona con alguna discapacidad en el aula, poder adaptar esa propuesta artística a esa necesidad. Por eso es tan importante este reclamo, y que la gente se entere, porque mucha de la gente de Comodoro actualmente, adultos, han pasado por el centro de expresión. ¿Qué medidas?